Classic. Today we will be working on some classroom directions and objects. So you will need a few props. You will need somewhere to sit. Grab your cell phone, a pen and a pencil, a book, and some paper. So I'll give you a second to grab those items. Say what I say necessarily, unless that helps you learn better. Saca una pluma. He or she takes out an ink pen. Guarda la pluma. He or she puts away the ink pen. Saca la pluma. Guarda la pluma. Se levanta. He or she stands up. Se sienta. He or she sits down. Saca una pluma. Se levanta. Se sienta. Guarda la pluma. Se levanta. Se sienta. Se levanta. Se sienta. Saca una pluma. Guarda la pluma. Se levanta. Se sienta rápidamente. So what does rapidamente sound like? Yeah, it sounds like rapid or rapidly means quickly. Saca una pluma. Se levanta. Se sienta. Se levanta rápidamente. Se sienta. Guarda la pluma rápidamente. Saca un lápiz. Takes out a pencil. Guarda el lápiz. Saca una pluma. Guarda la pluma. Saca un lápiz. Se levanta. Guarda el lápiz. Se sienta. Saca una pluma. Saca un lápiz. Se levanta. Se sienta. Guarda la pluma. Guarda el lápiz rápidamente. Se levanta, se sienta. Saca una pluma, saca un lápiz. Se levanta, se sienta rápidamente. Guarda la pluma y el lápiz. What do you think that y meant there? Excelente, y means and. Saca un libro. He or she takes out a book. Guarda el libro. Se levanta. Se sienta. Saca un libro. Guarda el libro. Saca una pluma. Guarda la pluma. Se levanta. Saca un libro. Se sienta. Guarda el libro. Saca un lápiz y pluma. Guarda el lápiz y la pluma. Se levanta. Saca el libro. Lee el libro. He or she reads the book. Se sienta. Lee el libro. Guarda el libro. Saca un libro. Lee el libro. Se levanta. Lee el libro rápidamente. Se sienta. Guarda el libro rápidamente. Saca papel. He or she takes out paper. Guarda el papel. Se levanta. Se sienta. Saca papel. Guarda papel. Saca un libro. Guarda el libro. Saca un lápiz.
escribe. Se levanta, escribe. Se sienta, escribe. Guarda el lápiz y el papel. Saca un libro, lee el libro. Guarda el libro. Saca papel y una pluma. Escribe. Lee. Guarda la pluma y el papel. Saca papel. Saca una pluma. Se levanta. Se sienta rápidamente. Copia los apuntes. Copies the notes. Apuntes are notes. Lee los apuntes. So if escribe or copia los apuntes is copy the notes, what do you think lee los apuntes means? Correcto, reads the notes. Guarda la pluma. Guarda el papel. Saca un lápiz y papel. Copia los apuntes. Se levanta. Copia los apuntes. Se sienta. Copia los apuntes. Lee los apuntes. Guarda el lápiz y el papel. Se levanta. Se sienta. Se levanta rápidamente. Apaga la luz. Turns off the light. Prende la luz. Turns on the light. Se sienta. Se levanta. Se sienta rápidamente. Se levanta. Apaga la luz. Se sienta. Saca un libro. Lee el libro. Guarda el libro. Se levanta. Prende la luz. Apaga la luz. Se sienta. Saca papel y una pluma. Copia los apuntes. Lee los apuntes. Guarda la pluma. Saca un lápiz. Escribe. Escribe rápidamente. Guarda el lápiz y el papel. Se levanta. Prende la luz. Apaga la luz. Prende la luz. Necesita un compañero. Needs a partner. Regresa al pupitre. He or she returns to his or her desk. Necesita un compañero. Regresa al pupitre. Se sienta. Se levanta. Apaga la luz. Regresa al pupitre. Se sienta. Se levanta. Prende la luz. Necesita un compañero. Regresa al pupitre. Se sienta. Saca un lápiz y papel. Se levanta. Necesita un compañero. Copia los apuntes. Lee los apuntes. Regresa al pupitre. Guarda el lápiz y el papel. Se sienta rápidamente. Saca el celular. He or she takes out the cell phone. Prende el celular. So if prende la luz is turns on the light, prende el celular. Excelente, turns on the cell phone. Apaga el celular. Guarda el celular. Saca una pluma. Se levanta. Se sienta. Saca el celular. Guarda la pluma.
celular. Apaga el celular. Se levanta. Apaga la luz. Prende la luz. Prende el celular. Apaga el celular. Regresa al pupitre. Se sienta. Guarda el celular. Se levanta. Necesita un compañero. Regresa al pupitre. Se sienta. Saca papel. Saca un lápiz. Escribe. Guarda el lápiz. Saca una pluma. Copia los apuntes. Guarda la pluma y el papel. Saca el libro. Lee el libro. Se levanta. Necesita un compañero. Lee el libro. Regresa al pupitre. Se sienta. Lee el libro. Guarda el libro. Saca el celular. Prende el celular. Apaga el celular. Guarda el celular. Se levanta rápidamente. Apaga la luz. Prende la luz. Regresa al pupitre. Se sienta. Last one. Escucha a la maestra. He or she listens to the teacher. And it's implying a female teacher. Se levanta. Escucha a la maestra. Se sienta. Se levanta rápidamente. Escucha a la maestra. Necesita un compañero. Escucha a la maestra. Apaga la luz. Prende la luz. Escucha a la maestra. Regresa a su pupitre. Se sienta despacio. So what does despacio mean? Slowly. Saca un lápiz. Guarda el lápiz despacio. Escucha a la maestra. Se levanta rápidamente. Se sienta despacio. You know the song Despacito. It's another way to say slowly. Se levanta. Escucha a la maestra. Necesita un compañero. Escucha a la maestra. Regresa al pupitre. Se sienta rápidamente. Saca un libro despacio. Lee el libro despacio. Guarda el libro. Escucha a la maestra. Saca una pluma y papel. Copia los apuntes. Se levanta despacio. Necesita un compañero. Escribe. Escucha a la maestra. Escribe. Regresa a su pupitre. Guarda la pluma y el papel. Apaga la luz. Prende la luz. Regresa al pupitre. Se sienta. Okay, next I am going to quiz you. I am not going to hold up the object or do the action. I just want you to do it. The correct answers will be at the bottom of the screen. Se levanta. Se sienta. Saca un lápiz. Guarda el lápiz. Saca una pluma. Guarda la pluma.
Saca la pluma y papel. Escribe. Guarda la pluma. Saca un lápiz. Copia los apuntes. Guarda el lápiz y el papel. Saca el celular. Prende el celular. Apaga el celular. Guarda el celular. Se levanta. Apaga la luz. Prende la luz. Regresa al pupitre. Se sienta. Escucha a la maestra. Se levanta. Necesita un compañero. Regresa al pupitre. Escucha a la maestra. Se sienta despacio. Saca el libro. Lee el libro. Guarda el libro rápidamente. How'd you do? Okay, excelente. Adiós, clase. Hola. Let's do some more practice with school directions and objects. I'll call one of our phrases we learned, and you just point to the correct picture. Saca un lápiz. Saca una pluma. Escribe. Guarda papel. Guarda el lápiz. Lee el libro. Prende el celular. Necesita un compañero. Prende la luz. Apaga la luz. Apaga el celular. Escucha a la maestra. Guarda la pluma. Saca un libro. Guarda el celular. Copia los apuntes. Se sienta. Se levanta. Escucha a la maestra. Mira el pizarrón. Mira el pizarrón means looks at the board. So how did you maybe guess that this one was correct, even though we didn't learn it? Right, we were familiar with all of the other pictures. So you can deduce that the one you haven't heard before probably goes with the picture that you didn't know anything about. Okay, excelente. Adios.